Hello, good evening. Hello, Araceli. Hello, Gustavo. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Gisela. Hello, good evening, Johnny. Teacher. Good evening. How are you today, you guys? Excellent, teacher. It's Ex good. I'm good. Thank you for asking, mister. Hello, Samuel. Hello, Johnny. Welcome, you guys. Hello, teacher. Hello, how are you, mister? I'm fine, thank you. Nice, that's good. That's good, that's good. We're going to wait one more minute. Maybe the rest joins to the class, okay? So we can start. Mm -mm -mm. So let's wait a second, one more minute, okay? Oh, they are joining. That's great. Hello Carla Renee, hello. Paola, welcome. Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. Araceli, welcome. Okay, so somebody else was joining. <clears throat> Jacqueline Sanchez, welcome, Miss. Hello, hello. <laughs> hello, hello, hello. Welcome, William. Good evening. Hello, Miss Nicole. Good evening, teacher. Good evening, mister. Hello, hello. Get Mouse. okay, thank you. Thank you for joining. welcome to the class. okay. Hello Miss Sandra, welcome, Miss. Hello, good evening, welcome. Thank you for being here. Uh, okay, now we are going to start. Okay, uh, with the class for today, vamos a iniciar la clase el día de ahora. And today we are going to go ahead, and uh, so we are going with again with English for program basic model one. Today <laughs> it is, I'm sorry, Wednesday, October fourth, two thousand twenty-three. My name is Lisa Rosmery Alvarado Martinez. Okay. And today we are going to continue with unit number four, addresses and places. Okay, and so today we're going to practice all the vocabulary that we have been learning. El día de hoy vamos a practicar todo el vocabulario que estamos aprendiendo, and also we are going to practice the um, prepositions. Okay, vamos a practicar todas las preposiciones. Okay. And what else? What else? What else? Uh, another things you will see, okay? Y otras cosas que vamos a ver por ahí, okay? And uh, let's go. Vamos para continuar. Okay, so this is the practice, okay, that we have to start the class, and the practice will be basically, and uh, we are going to practice vocabulary about places, okay? Welcome, Christian. Welcome, Jorge Alberto. Vamos a practicar. Hello. Hello, mister. Hello. Hello, welcome. Good evening. good evening, mister. Welcome, welcome. Okay, so right now with the practice of the vocabulary for places, okay? Para el vocabulario de los de los lugares que vamos a practicar. Um, uh, I said it twice, bueno. Este vamos a hacer um, este juego, okay, en el cual van a ver unos números. Ok. Y van a irme diciendo qué números quieren y van a adivinar qué lugar es. Ok. So this is the game. Ok. Este es el juego. Ok. And let's start with Mr. Araceli. ¿Estás de oyente o no, Miss? Confirma. No, teacher. Okay. Un poco sí un poco no. Ah, okay. Half and half. Okay. So mm -hmm. can you tell so, ahorita si sí puedes participar, creo? Yes, yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Tell me one number. Dime un numero por mm, acá. Number six. Number six, okay. So Miss, what is the place? A restaurant. Uh okay. Let me see. Wait a second. Yay, very good. It's a restaurant. Perfect. <clears throat> Thank you, Miss Araceli. Let's go with next one. Mr. William. Mr. William, can you tell me one number please? Fifteen, teacher. Fifteen, okay. What is the place, mister? A, a gas station. Okay. Let's see. Yay! Hey, yay! Excellent! <laughs> exactly! I know, you know it. These are very good. <laughs> Thank you. Let's go with next one. Mr. Christian, what number? Uh, one. One. Uh, what's the place, Mr.? <coughs> School? Oh. Uh -huh. Okay, hey. yeah, it's a school, mister. <laughs> and I was like, what? See sí, mister it's a school. <laughs> Excellent. <clears throat> Thank you. Let's go. <clears throat> I'm sorry. Sandra Sosa, let's go. Number twelve. Ah, uh, number twelve. Oh, what's the place? The supermarket. Yay, very good, Miss Sandra. Let's go next one. It would be Eliseo. Uh, number two and number seven. Okay. Number, <coughs> number two or number seven. What oh, is the place? ¿Cómo se es Teatro. No. Uh -huh.

Ajá No problem, no problem Pero casi, casi, lo bueno es que identificas la palabra Eso es excelente, ok No te preocupes, pronunciación vamos arreglando A través del camino, ok Entonces por eso, ahora, la correcta pronunciación Para eso, como dijo mi Sandra Theater, ok Repeat please Eliseo Theater Theater, excelente Let's go with next one now. I want the help from Rosa de Merlinda. Vamos, Rosa de Merlinda. <clears throat> okay. What's this place, Miss? Oh, um. Uh... Yeah. Mm, libre. <coughs> no. Mm -mm -mm. Boy. Yes. Boy. Boy. Okay, mall, okay? Yes, shopping mall, el centro comercial, así como galerías, ¿verdad? La Gran Vía oh, yeah. es shopping mall o podemos más rápido podemos decir solo mall, ¿okay? Okay. Very shopping good. Mall. Excellent, Rosa Merlinda. Thank you. <laughs> Let's go with next one. Uh, next one will be Jacqueline Marlene. Jacqueline Marlene, can you help me here please? Hello, good evening. Hello. Okay, so tell me, miss, what number El do you number want to train? Seven. Seven? Okay, what's the place, miss? Ah, la estación de tren, ¿te acuerdas? Yes. Ajá, uh -huh. what is it? Mm, ¿Cómo? ¿Son son you... tren? Ajá, son o... tre... es la estación de tren, miss. Uh -huh. um, no me no acuerdo cómo se dice tren mm, okay no problem quién se acuerda train station yes aliso very good miss podría decirlo please miss Jacqueline Marlene mm -hmm. uh, train station yes very good let's go with next one Jacqueline Sanchez Yes, hello. Voy a cambiarme de dispositivo. No problem. Me, me voy a desconectar en este okay. momento. Okay, no problem. Thank you, thank you for avisar. Okay, let's go with Paola. Paola, what number do you want to try, Paola? Good evening, teacher. Good evening. Lo I'm sorry. Cinco. Five. Five. Oh no, another number. Miss Paola? Nine. Nine, ok. Uy, no, Paola. Another one. Eight. Eight, ok. What's the place, Miss? Uy, espérame. Ahí está. ¿Cómo se llama ese lugar? No recuerdo, teacher. ¿Alguien sabe? It's stadium. Stadium. Yay! It's a stadium. Repeat, everybody. A stadium. 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 Ah, stadium. Very good. Falta, miren. Thank you, everybody. Stadium. Let's go with next one. Welcome, Mr. Carlos. Hello. Vamos con... Good evening. Good evening, Mr. Carla Rene. 10 10 thank you miss oh no carla another one 16 16 oh no carla what is happening 4 4 oh oh this this miss carla what is this it is <laughs> station. Mm -hmm. Let's see. Yay! Very good, Miss Carla. Thank you, Mister Johnny. What number do you want to try, Mister? Uh, Eleven. Eleven. Okay. Mm -hmm. What's this place? Do you know what is this? Mm -hmm. Oh, Market. Market. Mm, ¿Do you have another one? do ¿You know how to call these stamps ¿Saben cómo se? Bueno, eso se llama. Miren, cuando la, los puestecitos en, la, en el centro, aparte de markets, ¿puede ser market eso? Esto se llama stalls. una huellita por ahí. Ah, no. Bueno. Los los ok, lugar. so. Los que, mo, los que Ay, espérame que, que no puedo hablar. Escucha todos, una todos, televisión, pero ahora no. Ah, ok. Este. No. Eh, vaya. Stall es puestecito de, ven, de venta de fruta, lo que sea, ok. Siempre se va a llamar Stall. No sé por qué no lo puedo silenciar ahora. a oh, No sé por qué no podía ir a ratitos. Bueno, y este se llama, mire, market. Okay, el mercadito. Entonces vamos a decir market. Y cada uno de los puestecitos se va a llamar stall. Okay. Market y stall. Ajá. Stall es el puestecito, Stull. vea, que vean así en el mercado. Okay. Stall. Very good. Thank yeah. you, Mr. Johnny. let's go with next one can you help me please jacqueline sanchez 14, Fourteen. jacqueline sanchez okay what is this place miss mm. no sé hmm. museum. museum ah museum yes okay Yay, very good, Miss, thank you. And the last one, Jorge Alberto, how do you call this place? Yeah. Yes, Miss Sandra, thank you. Cinema or movie theater. Very good. What happened? Mr. Williams. Mega, no con Mega. No, no, no me contaba la verdad, pero me ganó para decir las cosas. Dígamelo, ver, por yo... favor. Jorge Alberto, dígamelo. Ustedes léamelo, porque al menos vamos oh, a. Practicar. Es, que, es que pensé que lo tenía. No Ay, se sí, preocupe, sí. no se preocupe, mis con que practiquen está perfect Jorge Movie theater. Movie theater. Cinema. Cinema. Excelente, mister. very good Thank you, everybody. You did excellent. What about that dog? Very good, everybody. Thank you for doing it. Okay, and that was a little bit of practice for places. Today we are going to do practice for all the topics. Remember from the last classes. El día de ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las clases pasadas, de las preposiciones, de bueno, de los lugares que hicimos un poquito y, y más. Okay, and. Y vamos a también a finalizar la plataforma el día de ahora, ¿ok? So recordemos que más adelante la vamos a, a, a abrir, ¿ok? Now let's go and continue. Because tomorrow we have the last class. Ahora, ahorita vamos a hacer la asistencia, ¿ok? And, but before we go with the attendance, pero antes que vamos con la mm, un segundo. Antes que vayamos con la attendance, este, I'm, I'm going to explain a little bit on what is going to happen. Voy a explicarles un poquito qué es lo que va a suceder. I talked with Mr. Mis, Mr. Martínez, it would be the name. Eh, si puede comunicarme con el Lic. Lic, eh, lic. Carlos, no le pude avisar porque hasta en la tarde pudimos resolver ya todo. And uh, So, for next module, okay para el siguiente módulo, sí, van a cambiar de facilitador porque, este, yo proponía que, que esperaran hasta una fecha, pero me dijo que no se podía porque ustedes iban a atrasar y mejor que fueran avanzando y que eh, lo que hemos acordado, no sé si se va a cumplir, espero, es que el módulo 3, ahí continuaríamos nosotros, ok. Entonces, ah, así es como lo que se acordó. No sé si Mr. Carlos si ¿sí le avisaron algo o le dijeron algo. No. ¿Mister Carlos me confirma o no? Ay, no está Mr. Carlos. Oh, yes, you are, Mr. Tenía problemas de conectividad, me tocó que ingresar de nuevo. Oh, no problem, Mr. No se preocupe. Dígame. Mira. Este que sí, que ahora pude hablar con el link. Y lo que se acordó es que el próximo módulo van a tener un otro facilitador y el siguiente eh, volvería con ustedes porque me dice el que para que no estén atrasándose y vayan avanzando. Entonces, okay. entonces sí, eh, eso es lo que se acordó. Espero que sí. <coughs> I'm sorry, espero que sí sea así, pero si no, pues igual yo siempre voy a estar ahí, ¿verdad? En cómo se llama en WhatsApp, como les decía. Este, pero sí, Mister, no sé si a usted le dijeron algo. No. Uh -huh. Solo me habían confirmado que usted va a continuar, ¿verdad? Sí, yo le comentaba la situación, a, a, volvimos a hablar de la situación, ¿verdad? Y me di... yo le dije, vea que. Les podía retomar, pero hasta en noviembre. Entonces me dijo él de que para que ustedes no se atrasaran, que mejor les iban a poner uno solo por el módulo dos y que después me iban a, a volver a ingresar a mí. Este, me, me pusieron como con permiso. Entonces, uh, I know, I know you will have okay. fun. Still igual, yo sé que y se van a divertir, y van a practicar mucho igual con el otro lick. Yo sé que hasta les va a gustar, quizás más las clases. Entonces la fecha se mantiene para eso es algo Mister que también le van a avisar porque según me comentaba el ni creo que le van a mover la fecha mister. creo creo que hay, creo que creo que hay un pequeño inconveniente pero espere que le avisen porque le tienen que avisar de forma formal vea o sea que sería por sí por, sí sí porque ya 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 eh, la documentación y todo ya todo ya está aprobado ya Sí sí solo me dijo que, que creo que se los iban a mover para otra fecha al inicio pero que les iban a avisar, a ah, ustedes o les van a avisar, me parece. Entonces, este, y espere que, pero sí le van a avisar, le tienen que avisar, yo me imagino que va a tardar el viernes o el lunes, ¿ok? Pero creo que no van a empezar el 9, sino que otra fecha. ¿Ok? Así es que, eso, es, eh, wait, así es que espere un, un poco, pero sí. Eh, van a empezar con el otro docente, el, solo el módulo 2, y después continuarían conmigo. Por cuestiones de que le digo que para que no se. no esperen tanto tiempo, me dijo él. Entonces. Um... Pues da, eso. Ok, so I hope to be back for, by module 3. Espero terminar y finalizar el año con ustedes, porque ahí sería el último curso con ustedes, el módulo 3 del año, vea, y con el corporativo para seguir el siguiente. Ok, um, so yes. No sé si alguien tiene dudas o preguntas. De igual manera, yo siempre voy a estar ahí pendientes en WhatsApp si tienen alguna duda y les vamos a apoyar. Ok, um, Yes. So, I don't know if you have any questions or doubts. No sé si tiene alguna duda o pregunta. And uh, gracias, teacher. Okay, no problem. Para mañana sí, Mr. Carlos, creo que recuerde que quiero que me apoye. No se me salió Mr. Carlos otra vez. Sí, tiene problemas de conexión. Bueno, pero igual, uh, aquí viene otra vez Mr. Carlos, creo. Oh, no, es Miss Luisette. Este para el día de mañana. Bueno, Mr. William, usted le pasa el dato, vea por si no me escucha para el It's día funny. de mañana. Uh -huh. Este, para el día de mañana sí les pido, por favor, todos estén en la clase, aunque sea de oyentes y si pueden estar presentes muchísimo mejor. Este, para que nos tomemos una foto vea de, eh, de finalizar el module number one porque hemos finalizado es un gran logro así lo vamos a tomar ¿ok? con la graduation que vamos a tener a little bit graduation vea pero vamos a tener algo y este así que por favor que todos estén eh, porque y que tal vez no estén de oyentes se me olvidó decirles desde el día lunes para que hicieran tiempo porque necesito que estén en la clase por cuestiones de la encuesta que les había dicho, la encuesta que es importante tanto para inglés corporativo como para mi persona. Entonces, si sí les pido que todos mañana si estén presentes, vamos a hacer una actividad primero y ya después a las ocho y media se empieza a hacer la, la encuesta. Es algo un poco lleva un proceso la, 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 la encuesta. De hecho les van a mandar un correo creo yo, si no les mandan un mensaje en WhatsApp con la información que debemos de utilizar. Eh, y la vamos a hacer, recuerden va a ser la, porque le van a mandar el link, ustedes lo van a poder ver y todo, pero deben de realizarla en la clase porque hay ciertas cosas que no aparecen ahí en la encuesta que debo de explicarles ok, <coughs> para que a mí me quede constancia de que sí la realizaron, ok yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y qué pasos a seguir yo le voy ir diciendo todito lo que vamos a ir haciendo ok, pero sí, si todos mañana pueden estar acá eh, sería perfecto, por lo menos a las ocho y media, que estén todos de ocho y media a nueve, por lo menos, este para que la realicemos. Please, please. Eso sí, solo pido de corazón que estemos, ¿ok? And so, um, what else, what else? Ok, ahorita vamos a hacer, eh, no sé si he mandado mensaje. Oh, sí, me acaba de mandar mensaje el mister. Eh, tiene problemas, dice. Está lloviendo fuerte dicen ahí en San Salvador es true? ¿es verdad? Quizás en su zona. Ah, okay, bueno. And so, vamos a hacer asistencia porque es already time es hora. So please say present, por favor digan presente, okay? Um, un segundo. Eso, Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Ya la vi, Miss. Thank you. Un segundo, pero no sé por qué me aparece en otro lado, Miss. What is happening? Bueno, then we Es have... ¿Eh? que siempre aparece al principio y aparece al En <laughs> New York. En New York, ya me, va, ya me va corriendo, Lisa. No, no, no. Don't go don't. don't go, don't go. No, no se me vaya, no se vaya. <laughs> Vaya, vamos, Anthony Brian Márquez Márquez Brian Alexis uy, ¿qué pasó? Uy. Brian Alexis Urbina Paniagua Thank you, Carlos Rodolfo Flores Amora, Cristian Julio César, Castillo Lara, Gracias. thank you, Edward Eliseo Rano Salas, thank you, Mr. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present, teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillen-Vasquez. Present, teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzman. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Ay, Nicole, tu me mandaste un mensaje. Ajá. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Jacqueline Marlene. Okay. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Carla Ah, uh, no. Jorge Alberto Melara Alvarado. Mr. Jorge, también se me fue. What? Se les está yendo el internet. What? Okay, Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenya Guadalupe Moreno Rom Romano. Present teacher. Thank you. Liseth Jamilet García Ramos. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda Sánchez Díaz. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinoza Romero. Thank you. Soraya Elisa. No, sorry. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present Thank Thank you. Soraya Elizabeth Javier Javier Pérez. Thank you. William Alexander Gracias. 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 Thank you. Janira Arana Fuentes. Present. thank you Fuentes. Gracias. Thank you. Okay, very good. Thank you for doing attendance section with me. Gracias a todos por hacer sección de asistencia conmigo. Okay, uh, so, ahorita se están uniendo varios. Jacqueline Marlene, ya vi tu mano levantada. Thank you. Oh, sorry. Oh. Sí, me imaginé, Mister. Jorge Alberto Melal Alvarado. <laughs> me va pasando asistencia, Mister. Present. Say present. Jorge Alberto, can you say present? No, present thank you. No problem. Eh, okay, no problem, Mr. I know that this is a little bit hard right now. i like, está uh, como que el internet vea not that good so far, sorry for that. Okay, now uh, right now we are going to do a little bit of practice like yesterday. Vamos a hacer un poco de práctica porque el día de ayer no finalizamos con lo de las direcciones, ¿verdad? Estábamos en eso. Y, y estamos utilizando las preposiciones. And so, um, give me one second. Un segundo. Okay, first of all, I want you to tell me primero que nada quiero que me recuerden cómo se dice al otro lado de la esquina al otro lado de la calle sorry al otro lado de la calle how do you say that Across the cross across around the around the across across from front. Across front. very good how do you say bajo de Under. Under, very good. How do you say. Hmm, dentro, in English. In. Yeah, in, very good. How do you say. Hmm, mm, 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 sobre. Oh, very good. On. Oh, no. oh. Y cómo se dice? Arriba de alguien o de uno. ¿Ah? Okay, above. Above o oh, over. Ajá, above o over. Yes, yes. Uh -huh. Yes, yes. Yes, yes. No, tienen que decirlo, porque eso es practice. Remember. Above. Yo lo dije, mi. Ajá, ajá. Lo estoy escuchando. My goodness. Vaya, vamos con la otro. I, I'm hearing. I'm listening. Lo estoy escuchando. ¿cómo creo que no. How do you say? How do you say enfrente in front of in front of how do you say atrás behind behind, behind. how do you say hmm, Otra me falta another preposition that you remember otra preposición que se acuerden next, next to intro, yeah. ah ¿Qué es straight ahead? Between. 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 Very good. ¿Qué es between? Entre. 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 Very good. ¿Y straight ahead qué era? Seguir El recto. Ay, yes, a señor. la derecha. Ajá, seguir recto o a la derecha. Bien. ¿Quién está gritando? ¿Ah? wey alguien tiene un ventilador cerca no sé si... va en el avión va en el avión es William. Ay, chido, no, William. Mis... no mis altra... mis altrás perdón qué pasa no soy yo okay. so now what are you going to do ah uh... Like, we have another word. Tenemos otras palabras. Por ejemplo, teníamos la de, ¿cómo se decía? Girar a la derecha. Turn right. Turn right. Turn right. Very good. How do you say girar a la izquierda? Turn right. Very good. And how do you say? Otro hmm. era. En la esquina, ¿cómo you dice en la esquina? Corner. Corner, muy bien. ¿Cómo se dice? Cuadra. Love. Love, muy bien. Y, oh my goodness, ¿qué son the other ones? ¿Qué eran las otras palabritas que estábamos, teníamos para direcciones? ¿Por qué direcciones? Near, far. Ah, cerca. ¿Cómo se dice cerca? Mía, eh, en lejos. Far. 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 Perfect. Muy bien. Y then, I think mostly those, esas era. Y ahí el día, día. Ah. Down. Ah, down, que era para abajo. Y up. Ah, no. up que era para arriba. subir. Uh -huh. Among. Yes. Among entre, vea. Bien, bien, bien. Ok, now. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer un poco de practice with the. Um, give me one second. Un poco de práctica con lo que estábamos viendo el día de ayer, que era lo de las direcciones, y llegar. Y teníamos una imagen ayer, pero ahora vamos a utilizar otra. Okay. Vamos a utilizar esa imagen porque porque, ¿cómo se llama? Ahí tiene nombres de, de las cuadras. ¿ve? Y ¿Se acuerdan que les decía que cuando vamos a dar una dirección, este necesitamos el nombre de las cuadras o de las calles o de las avenidas, ¿ve? de lo que sea? Entonces, <coughs> un segundo, ya les voy a mostrar. Para practiquemos las. Eh, las ¿Cómo se llama? La las direcciones, ¿ok? ¿Cuál era la pregunta que utilizábamos, decía? Ayer les decía. Uh -huh. How do I get to. Exactly. How do I get to. Y después decimos el lugar, vea. Por ejemplo, how do I get to. En este caso, como tengo este mapita, voy a ponerle, how do I get to the movie theater. To the movie theater ahí está ok, so here we have it ok, movie theater y aquí está el movie theater, es este miren un segundo este, ok, y recuerden que estamos acá, ¿vea? so, primero que vamos a hacer vamos a ver go straight ahead ajá, go straight ahead Two ajá, two blocks bien, de dos cuadras ajá, en D. ¿y después qué hacemos? turn right turn right. Right. right, very good ¿y de ahí? one block the, the theater is ajá, yes, the this one the theater is in front of no sé qué es eso vamos a decir <laughs> que es el parque, otra vez, parque ajá. in front of the park Very good, excellent. Vaya, podemos hacerlo así, podemos decir go straight ahead. Go straight ahead. Two blocks, ¿verdad? Dos cuadras. Bien. Después. Eh, turn left, me dijeron. Le puedo silenciar un ratito, ¿ok? A todos. <laughs> to everybody. Turn. Uh, right, exactly. Sorry, turn right. Después vamos, podemos decir está in front of the park o podemos de también decir otra, esa sería una forma de terminarlo o podemos decir the movie theater está a la izquierda. The movie theater is on the left. Okay? So, porque recuerden que hay muchas formas de dar direcciones, ¿okay? Entonces, una de ellas que pueden decir también que está a la par de, del café, también, porque ahí miren a la par está el café. Este que está por aquí es un café. Aquí. Ok, entonces podría haber, haber dicho eso, pero ustedes le dijeron in front of the park. O también podríamos haber terminado como the movie theater is on the left. El, el, te, el cine está a la izquierda. Okay? And, and that's it. Ahora bien. Um, I wanted to practice some of the places. Quería practicar algunos de los lugares con, con Google Maps, pero es que oh, I feel lost in Google Maps Maps as always. Um, vamos a hacer algunos lugares. How do I get to, to Y vamos a tomar una picture. Voy a guiarme con la que me dijeron la vez pasada. Give me one second. <laughs> eh, Google Maps. Uy, where is Google Maps out oh, here? Vamos a buscar. Uh, San Salvador, one more time, give me one second, okay, here, mm, 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 mm. están por acá, parece que me dijeron, ¿verdad? Can you remember to me? ¿Me pueden recordar por dónde estábamos? No, en Comalapa estoy ya. ¿Qué? Uh, Buenavista, mira, Flores, no. Ah, oh, San Judas, I remember this. Ok, and then. ¿Y después? Más arriba me dijeron, ¿verdad? Acérquela en San Judas. Ah, ok, thank you. Ok, aquí es entonces. Sí, el de la isla ajá near the redondel. okay there we have aquí estamos aquí estamos so we are good okay now what are we going to do qué es lo que vamos a hacer so here's uh, we are going to give you are going to give me different directions okay me van a dar varias direcciones okay vamos a tomar una captura a esta imagen y nos vamos a ir acá porque ustedes ya se saben esas calles yo sé verdad entonces no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Why? Solo la principal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Why is that? Ok. No, pero no puedo ahí porque se mira muy chiquito. En, Ok, acá va a ser entonces. Bueno, pero igual, acá pueden ver todo el mapa y ahí me van a ir diciendo. Yo le puedo hacer la pregunta. Por ejemplo, how do I get? Siempre vamos a salir de, de pan panadería en los trillis ¿ok? Siempre. Ok, wait, how do I get uh, to... Um, mm, 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 mm. ...to división, ahí dice división de seguridad vial, seguridad vial. How do I get to the división? Ok, and we are here y estamos acá, recuerden, y ahí vamos para acá. Entonces, ¿cómo me explicarían cómo llegar acá? Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Estamos acá, digamos. Uh -huh. Go straight ahead. Two blocks. Ok, go straight Pero para qué lado no me dijo left or right? Left. Ok, left, go straight ahead. How many? Two. Two. Two blocks. Two blocks, ajá. Uh -huh. And then. yeah, turn left, left. i think to left, okay? <sighs> and then, in uh, the let's, let's, let's ahead. let's ahead one go, block. go ahead. go <laughs> ahead. go ahead. okay, two blocks. two blocks, you say, right? one, two, no. One block. Ah, ok, One Block. Ajá, And then eh, Ahí ya tiene que tocar. No, a la vuelta de la esquina, como decíamos. ¿Quién se acuerda? Around. Around the corner, right? Around the corner. Ok, right, okay so vamos a hacerlo ahora en letra, ya le dijeron, ahora vamos a hacerlo. ¿Y los demás, what happened? Vale, primero dijeron, go straight ahead, sí, straight straight ahead, two blocks, y recto dos cuadras, ¿verdad? De ahí dijo, turn left, doblar a la izquierda. Depende del contexto, ¿verdad? porque aquí se mira a la izquierda, viniendo de allá, así de la panadería, ¿verdad? And then go straight one block around the corner, dijo el mister. Okay. Around the corner. Okay. So, and that will be the directions, right? Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir practicando, no solo eso, ustedes me van a ir diciendo, okay. Y yo voy a adivinar a dónde es que van, ¿OK? Pero ya dijimos acá eh, seguridad vial, y no pueden hacer pan bahía, ¿verdad? no, porque eso está la parso, no. OK, you have to do another one. Tiene que ser aquí hay un montón de lugares, como pueden ver, Industrias Maximum, Automotriz RL, Street Motor, Pan Genesis, Repuestos Hisalco, Giza, Lemus. Hay un montón de lugares, ¿OK? So. Let's go ahead, pero van a practicar los que quieren, ¿ok? So raise your hand if you want to try. Levanten la mano quienes quieren intentarlo. So we can do it, para que lo podamos hacer. Ok, Sandra. Ok, Sandra. Después, déjenla levantada, please. Después William. Ok. ¿Qué so. pasó? Eh, mi Sandra, ok. Usted me va a decir, ok, la dirección de un lugar. Elija un lugar, pero no me diga qué lugar. Solo elíjalo. Dale, no le, le digo qué lugar. No, no me diga qué lugar. ¿Y yo dónde estoy? Siempre va a estar aquí en la panadería. Ah, ok. Ajá. Ok. So, dime, ve guiándome, yo, to... yo me voy a ir bien ahí y vamos a ver si llegamos a algún lugar. Ok. Ok, que... let's go. Um... Eh... Pero para distinguir las cuadras aquí. Uh, en la cara, Miss, es así, like this. Ok. Uh -huh. eh, y yo estoy a donde Miss, nadie los Triallitos. Ajá. Uh -huh. principal, vaya. Go straight. Go straight ahead. Eh, half, half block. Uh -huh. Go straight ahead, half block, but right or left, miss? la straight hot block. Mita, right. Media cuadra, ¿cómo se dice? Half block, pero miss, pero no me dijo para qué lado. Eh, left or right? Ah, sería right. Ok, right, ok. Then? Eh, then to right. Ok, turn right. Uh -huh. Go. Ay. Quiero llegar al hotel Yucatán. <laughs> ¿Cómo se dice una cuadra, vamos? Eh, go, walk one block. Okay, one block. Pero mi es que no era para acá. <laughs> Ajá, pero go, go, go. Eh, inicio de nuevo yes you can go vaya otra vez vamos estamos aquí en Panamá 6. one two one okay go straight go straight ahead eh one one cuadro y media cómo se dice half block half block cuadro sí, vale. uh y -huh. media sí así se dice half block no sería One whole block, no, no, solo sería half block. Pero ese sería media cuadra, pero una cuadra y media. Ah, okay, eso sería one half. block and a half. ¿Cómo se pronuncia? One block and a half. Half. Ajá, half. Half. Uh -huh. Ah, okay. Entonces, go. Bueno, turn right, go straight, go straight ahead, one block and a half. Bien, uh -huh. turn right, uh -huh. eh, go one block. Ok, turn right, uh -huh. one block. One block. Uh -huh. uh, y de Hotel Yucatán. <laughs> y... Ay, no sé enfrente de qué estará in front of the hotel San Antonio <laughs> in front of the hotel San Antonio la bien Miss, thank you excellent, sí, aunque okay, ya sabía para dónde iba, pero sí, igual you did it very good, lo hizo súper bien Miss thank you let's go now, Mr. William let's go recuerda que no me vas a decir el lugar, solo lo vas a ir diciendo ok, William, y después Mr. Johnny uh -huh. hey, teacher eh, let's try go, it go Ajá, pero qué lado, turn, turn right or turn left? On the right. Ok. Go straight again, again on the right. Ok. One block. Ajá. Uh -huh. Algo así mencionó cuadra y media. Ok. Half <laughs> block. Eh, One half block, uh -huh. ajá. Ajá. Quiero ver, no, era una, una cuadra y media. Okay. One block and a half okay Ok. The right, okay. Around uh -huh. the corner, uh huh. Eh, on the left, okay. On the left, uh, I, Serma, <laughs> Serma Concession, okay. Very good. <laughs> ese era el lugar, espero. No, ese era, Miss. Oh, okay. well, very good, mister. Thank you. Let's try, it, Mr. Johnny. The last one, Mr. Johnny. Let's go. Okay, teacher. Okay. Uh, turn left. Okay. Uh, try ahead. Okay, turn left. You say okay. Left, left. Uh huh. Uh huh. Uh, ahead. Uh -huh. Um, one block. Okay, try ahead one block. Uh huh. Two block partner. Okay, two blocks. Mhm. Mm and <coughs> down left. Okay. One, two, you know, two blocks. Okay. Uh, two, uh huh. In front, how much is? It? In front of. In front of. Okay. Comunidad Las Mercedes o Pan Genesis? I don't know. What you want no, to... Comunidad Las Mercedes. Ah, ok. So in front of Comunidad Las Mercedes, it's Pan Genesis. Very good, Mister. Thank you. Ese es el lugar que tú estabas guiándome. El contrario, pero me equivoqué. Oh, pero lo que se sí quiere decir, tú querías decir el otro. Ah, era al revés, verdad. In front of Pan Genesis era el Aha, Comunidad Las Mercedes. Ajá. Excellent. Uh -huh. That's perfect. Very good. Okay, thank you very much. And then, um, oh, Alta Gracia. Let's go, Miss. Yes, let's try it. Uh -huh. Siempre estamos Okay, yeah, Okay, Uh huh. Uh, how do how do I get it to the repuesto historian? Oh, don't tell me, no me hubiera dicho, pero okay, continue ay, sorry, no nope. sé qué decir. No, para debería adivinar no, a dónde era. Ajá. Ay, okay. uh -huh. oh, no. Bueno, Okay, go, tell me. Uh -huh. go straight ahead to blocks. Eh, okay. eh, go uh -huh. straight pero ¿qué lado? Left? I mean right turn or left, left? Turn left. Okay, turn left, eh, okay. Eh, go straight ahead three blocks, turn left. Okay. Uh -huh. and, um, then go straight ahead uh, three blocks. Okay. One, two, three, uh-huh. Repuestos <laughs> y Salcos is on the left. Ex from the Pan Genesis planta de producción number 6. Excellent. Wow, miss. Saltares, very good. Okay. Thank Another you. thing. Yes, perfect miss. Thank you. Thank you for trying everybody so far. Gracias a todos los que han intentado el momento. Very good. Recuerden que igual pueden decir, by, por ejemplo, yo les digo, ah, oh, I am en panadería Los Triguizos y quiero llegar a a let's say eh, industrias Maximum Ah, ok, Industrias Maximum Ustedes me pueden decir solo con preposiciones Me pueden decir Industrias Industrias Maximum Is across From Hotel San Antonio Ok Digamos que yo conociera super bien esta área Entonces me podrían decir así, vea Across from Hotel San Antonio Ok So, yeah, ok And, o también me pueden decir, yo les pregunto, where or how do I get to agromercado y, per, y parqueo la isla? Me pueden decir que es, está atrás de Surtipan, ¿cómo sería? Agromercado, agromercado y parqueo la isla. ¿Y es? cómo sería ese atrás? Behind. Is behind. Turtipam, vea Turtipan. O sea, si ya conocerá esa... Ajá. Si ya conocer esta área, pues esa sería otra forma, ¿verdad? Que ustedes podrían describirlo, ¿ok? So, para un poco más concreto y fácil, si ya conocen, como les digo, si conocen la, la área, así podrían hacerlo, no tendrían que estar diciendo lo anterior, pero igual como estábamos anteriormente, ok, so just an idea, esa es una idea, ok, right now we are going to continue with the practice, ahorita vamos a continuar con la práctica, ok, and with the next practice, what we are going to do, y con la siguiente práctica, lo que vamos a realizar, it's, let me show you, les voy a mostrar, un segundo, me, one second. So, I'm gonna show you, okay, some pictures, okay. Les voy a ir mostrando unas imágenes para practicar las proposiciones de igual manera. And it says, practice. Watch the picture carefully. Van a ver la imagen muy atentamente. Y me van a decir qué eh, lugares recuerdan y dónde están ubicadas. No sé si hicimos esta práctica, I don't remember. But let's try it. vamos a intentarlo. Esta, algunas imágenes son de, la de una clase anterior, pero igual vamos a intentar ahora, ¿ok? So, let's see. Look at the picture, miren muy bien. It's a little bit blurry, but look very good, ok? Mírenla muy atentamente, ¿ok? Ok. <coughs> let's see. Where is located the café? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Where is located the café? Carla René, ¿do you remember where is located the café? Los que no han hablado les voy a preguntar ahorita. Ajá. Hmm. Janira, uh -huh. ¿do you remember where is located the café? ¿Te acuerdas dónde está el café, Miss Janira? Eh, al lado. Ajá. Uh -huh. Derecho. En In inglés, how do you say? On the right. ¿Cómo? On the right. On the right. Excelente. ¿Sí? Thank you. Very good. Paola, do you remember where is the post office? ¿Te acuerdas dónde está el post office? ¿Paola? ¿O no? Eh, sí, pero no sé cómo decirlo. Decímelo en español, yo te ayudo en inglés, ¿ok? estaba a la par de eh, de las primeras era, no no sé a la par ¿Es que sí sí ajá vamos a ver Nos vemos Yo a la imagen. adelante de de uh -huh. estaba adelante de qué de movie creo ¿De, que dice de ¿verdad? cinema o movie theater yes pero en inglés sí. haríamos ahí enfrente ¿Cómo se dice enfrente? Enfrente era. No recuerdo. ¿Cómo se dice enfrente, everybody? Enfrente. Ah, in front of. Exactly. The post office is in front of the movie theater. Ok, así es como quiero que lo hagamos ahorita. Ok, la práctica. Miren, aquí me equivoqué. Wait. Okay, perfect. Vamos a ver where is located the fire station. ¿Alguna idea? Can you help me? Sandra, okay, there. Fire station. Ajá. Uh -huh. Fire fire station is uh -huh. next to uh -huh. no sé uh -huh. qué. Una estación de policía. Next to police station. Yes, very good. Thank you. What about, uh, 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 uh Christian? Where is located the restaurant? <laughs> uh, restaurant. Mm -hmm. Where is located? from, from park. Yes, very good. In front of the park, it could be perfect, Mister. What about Jacqueline Marlene? Where is located the hospital? I think it's this one. Yeah, the hospital. Uh, in front of the park. <laughs> Excellent. Very good. It's in front of the park. Very, very good. Miss? Mm -hmm. ¿Al otro lado de la calle se dice? Uh, across from. Esa es otra que podemos utilizar. Across, across, from, mm -hmm, across, across from the park. Very good. Okay. And then, okay, let's go and see the next picture. Vamos a ver otra imagen. Please pay attention, okay? Por favor, prestemos atención para que podamos hacerlo sin verlo. Yo sé que ustedes pueden, okay? Let's try it. Esa está un poquito más llenita de cosas, ¿verdad? But we can do it, Pero podemos hacer. So let's try it. Ok, let's see. Ya que la vieron bastante. Where is located? Vamos a empezar con Kenia, Miss Kenia. Where is located the bakery? Teacher. Sí, yes, Miss Kenya, Acaba de ingresar. No, no tengo muy buena retentiva. <laughs> Oh I'm my sorry. goodness, No problem. <laughs> we'll remember, where is the bakery? ¿Quién se acuerda dónde está el bakery? The bakery next to, next to, next to the clinic store flowers. Okay, next to the, the food, dental clinic. Ajá, yeah. next to the dental clinic. Very good. Okay, vamos a mostrarlo. Acá tenemos mire a bakery, it's next to the dental clinic. Okay, where is located the, the bank? Pero vamos a ver, Johnny, where is located the bank? Um, the bank next to department store. Excelente, very good. Vamos a ver otro. Eh, Jorge Alberto, ¿where is located the police eh, police office or police box? Uh, 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 mm -hmm. eh. Uh, yes. Poli, next to fire station uh, y from uh -huh. ¿Y uh, from Gacy station. Excellent. Very good. Then, let's see next one, next one. Mm -mm -mm. Hola. Disculpe. Yes? Disculpe. No sé si me oyó las la que dije, la verdad es que me fue la señal. Yes, Mister, that was perfect. Estuvo super bien, Mister. Thank you. Jacqueline Sanchez. Jacqueline Sanchez, where is the. Um, let's see, post office, Miss. Post office. Post office. Uh -huh. mm. Mm. Puede decir que está al otro lado del parque, a la, atrás, enfrente de la librería. In front of uh -huh. the library. Yes, very good, right? Thank you, Miss. Let's see. Mm -mm -mm. carla rene where is located the hospital miss carla rene okay let's I, go uh -huh. um, mm -hmm. is next to the parking yeah very good miss thank you Okay, let's do another one. Aquí tengo otra picture. Okay, here, let's go with Lizeth Hoy se la vamos a ver porque we don't remember. That's okay. Where is located the restaurant, Miss? In front of the park. Excellent. Very good. Vamos a ver, Miss Raya, where is located the school? eh mm -hmm. y um in front no? okay in front oh, oh, okay o oh, oh, también podría ser a uh, across from across from the park very good pero también recuerda que podría ser acá que está enfrente de la cancha mira la cancha se dice court okay court uh -huh. in front of the court excelente very good vamos a ver next one William where is located the house <laughs> Mr William uh, Hi, teacher. Mm Hi. -hmm. The house uh, is next to the mm -hmm. restaurant. In front of the restaurant? Uh, next to. Next to the restaurant. Mm, pero está a yeah. la par, pero aquí, va, aquí hay una calle, no? Not, sorry, across from. Ah, okay. So, sería? Across from uh, the restaurant. Ok, very good. Thank you. Ahora sí. Si están, miren, así como, así como está la imagen de acá arriba, que es el bank y la library, ahí sí se sería a la par. Pero si están, lo divide en una calle, sería across from, que sería al otro lado, ¿verdad? Janira, ¿where is the bank? Um, uh -huh. Next to. Ajá, uh -huh. the bank Me is then. next Exactly, yeah. Miss. Very good. Thank you. Uh, vaya, vamos a ver. I think I have another one. Creo que tengo another picture. Oh no. Okay. Now we are going to do a little bit of practice, okay? Uh this is in the manual, okay. I'm gonna go to the manual, okay? Because I remember we haven't done some um, some things. Uh, give me one second. Okay, vamos a hacer esto. De... What happened, mister? ¿Qué le pasó, Mr. william Ah, no, solo vi un nombre de un compañero. Where, <laughs> where, Mister. Wait, wait, wait. Pensé que era algo acá. Wait a second. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Where is that? Quizás es más arriba de lo que estábamos. Esa parte que no hemos hecho, la vamos a hacer today. Entonces la vamos a acá. Here. Okay, so it says, read the following information about an employee. Aquí tenemos un poquito de información. This is in page 45. Oh, in page 45. Let's check it out. Vamos a ver acá. Ay, que está más abajo. <laughs> Sorry. Give me one second here. Okay, so we're going to do the practice in here. Okay, and... We have some important information as you can see. Como pueden ver, tenemos información. Todo lo que hemos aprendido durante todo el módulo. Okay. So here we have this information. You are going to help me to read. Me van a leer. Can you help me to read, please? Mm -mm -mm. Let's see. Mr. Christian, can you help me to read, please, Mr.? Let's help me to read the first three. Los primeros tres, Mr. Christian. Thank you. Name, <coughs> Mauricio Quintanilla. Okay. Office, main form, 7203-9164. Workplace, mm -hmm. allow. Technology company. Perfect, thank you. Can you help me to read the other uh, information, please, Miss Altagracia? Teacher, ¿qué significa arrows? Uh, which one? Arrows. Arrows. Ah, se acuerda que era, era ¿cómo se llama? Eh, flechas. Uh, otros, otros. Arrows, yes so miss Altagracia, are you going to help me miss okay. thank okay. you address uh -huh. On valley street uh -huh. on first avenue uh -huh. number eh, 853 santa cecilia SS, san salvador Joey, san salvador uh -huh. joy position software designer <laughs> department production ID M Q 10 83 excellent very good okay so there we have uh, some information okay Ahí tenemos un poquito de información okay on everything that we have learned okay now uh, wait a second. Okay, so let's see if you remember. Vamos a ver si recuerda. So, what is the name of the information that we just read? What is the name of the person? Let's see, Jacqueline Sanchez. What is the name of the person of the employee? Do you remember? Vamos a ver si se acuerda. ahí lo tiene en el manual alguno, Pero some no. Jacqueline Sanchez. Hello, are you there? Sandra, yes, tell me. Arro Arrows or Arrows Company. No, the name. O sea, No, the name, el nombre. Mr. Mauricio Quintanilla. Oh. Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla, ¿qué quiere? The number the company. No, the workplace. No, 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 no yet, todavía no, ahí vamos ahorita. No problem. Esmeralda. Espera, ¿cuál es the phone number? ¿Te acuerdas el phone number, Miss? <laughs> Mauricio Quintanilla? No, the number, el número. Ah, ok. <laughs> yes. Okay. ¿Cuál era el número? Really remember? The Do you remember? Mm. Should I Oh, she has the manual. That's why. Pasen la. it is. <laughs> uh huh. Okay. Uh, what's the phone number? <laughs> mm -hmm. seven, two, uh huh. Seven two. Uh huh. Nine one. Seven, four. Six, four. Uh -huh, excelente. Cristian, ah, oh, no, no, wait, Cristian, no. Gisela, Gisela, what is the job position for Mauricio Quintanilla? Gisela, what is the job position of Mauricio Quintanilla? ah, huh? se escucha lejos mi sorry okay, un momento. okay no problemis eh uh, okay bueno después que participe la mis. Araceli what is the job position miss Software de, de Okay, his occupation is software engineer. Very good. Thank you. So 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 well, Software designer. Software oh. design engineer. Engineer, diha. Aha, me okay, Dice sorry. Yeah, sí, uh, sorry. I I I remember that I read engineer, but it's designer. <laughs> Estamos oh my, poniendo atención. Ya, ya vieron ¿no? que sí. Se, usted, oh my goodness, that's good. That's Con cuidado. Exact, yes, I can see that. Let's see next one. Um, vamos a ver. Ok, no problem, Gisela. Don't worry. Jorge Alberto, what is the department of Mauricio Quintanilla? Uh, the, mm -hmm. the department of Mauricio Quintanilla. Department of Production. Yes. Uh, the sorry. Department of Production. Exactly. Thank you. And Carla René, where is the workplace of Mauricio Quintanilla? Arrows Technology Company. Mm hmm. Thank you, everybody. Very good. Miren, todos estaban contestando súper bien y todo, pero solo me dan la respuesta. What is happening? Recuerden que deben de decir este, por ejemplo, the wordplay is Arrows Company. O, por ejemplo, el phone number is 72839164. Tienen que decir is, right? William, where is the Hi. The address for Arrows Company? What is the address? <laughs> okay, uh, the address is uh -huh. on Roosevelt Street, uh -huh. uh, Fifth Avenue, uh -huh. uh, number 853, uh -huh. Santa Cecilia, San Salvador. San Salvador. Ex exactly, very good. Excellent job so far, everybody. Thank you. Now, Let's go ahead and continue. Ahora vamos con la siguiente práctica, okay? And then it says here, um, in page 45, again, esto está igual en la página 45, okay? And then here it says that we have to look at the map in page 39. Dice que tenemos que ver el map que está en la 39. This is the map, okay? Este sería el map, okay, That you have in page 39. And here we have some statements y aquí tenemos unas oraciones, okay? Las vamos a leer. And so, y después vamos a contestar cuáles son correctas, okay? So, can you help me with the first one, please? Miss Araceli, ¿me podrías ayudar a leer esta, la number one, please? It is loc located uh -huh. in front of the main on Fifth Avenue. Very good. Number two, can you help me to read, please, Cristian Castillo? it is local cross first, first avenue the high the restaurant thank you very good thank you thank you uh esmeralda next one number three okay it is loc located located on uh -huh. rosenberg street uh -huh. behind the restaurant it's and behind? book behind the restaurant between means between, miss. between. Uh, okay between uh -huh. the restaurant and book world very good number four can you help me to read number four please Jacqueline Sanchez are you there, is there Jacqueline Sanchez yes okay thank you it is located located along Located along Roseville Street, mm -hmm. next to the city. Um, no sé cómo pronunciar. City Hall. City Hall and the Park. Excelente, thank you. Okay, so now it says we already read the information, okay? And which ones are, y dice que acá vamos a hacer un círculo alrededor de las eh, it says which of the alternate directions below is the correct one. ¿Cuáles de todas estas son las direcciones que son alternativas de lo que estuvimos practicando en la clase pasada? And for example, is the mall in front of the Is the, is the mall in front of the first avenue? ¿Está el mall en frente de la primera avenida? Yes or no? Yes, yes teacher. Yes, entonces sería circle. Ahí vamos a hacer circle. Oh, no, no está. It's not, it's not located. Wait, is this the avenue between the restaurant and the book world? Wait, let me see. The restaurant and the book world. Ah, la que no es, entonces. Which is the correct one? It's located on Resident Avenue. Wait, a street between the restaurant. Espéreme que no puedo ver una picture. And the Oh, Arrows Company. Okay. Esto era una. Ya entendí. I forgot about this practice. Se me olvidó. Es que iba a una clase una semana antes y después se me olvida. Okay. So es así, miren. Se acuerdan que la dirección de él es Arrows Company, ¿verdad? And yes, so, it's a... Entonces, miren, dice aquí cuál es la dirección que podríamos utilizar para decir dónde está Arrows Company. Y aquí una que daban era y que estaba enfrente del mall en First Avenue. No, vea, no estaba ahí. De ahí la otra dice, el número dos, is located across First Avenue. Está localizada enfrente de la primera avenida, después del restaurante, atrás del restaurante. No, vea. Después esta otra que dice está localizada en la calle Roosevelt entre el restaurante, aquí está el restaurante, en Bookware. Ah, sí, ¿verdad? Y la otra, it is located along the Roosevelt Street, next to the City Hall. Dice que está alrededor de la calle eh, Roosevelt, eh, a la parte de City Hall. No, vea, ahí sí ya no. Entonces la correcta era la number three. Okay, porque allí es está entre el restaurante y Book World, okay? So that's the good one. Esa sería la correcta. Is located at Rose Company, right? <coughs> Okay, so uh, do you have the answer so far in your manual? Because we are going to practice with this one. We already did this practice though. Ya hicimos un poquito de práctica con esta. Then we have some more. Creo que tenemos un poquito de más. Ah, okay, here. Aquí están algunas preguntas que podemos hacer para preguntar dónde está localizado algo. Ya. And so here we have the number one. Aquí tenemos number one. Can you help me to read number one, please? Mr. Johnny, <coughs> Where, teacher. Mm -hmm. Where is a park located? Yes. it, it is located among many places. Thank you, Mister. Very good. Next one, can you help me to read, please? The number two, Lisa Jamilet. Where is the sport palace locator? Mm -hmm. It is located on various Street in front of the park. Excellent. Thank you. Number three. Uh, can you read number three, please, Miss Paola? Where is the mall locator? Mm -hmm. It is located near. the restaurant very good thank you Miss Soraya, can you read the number four please where the church is located past the school yes very good Excellent. thank you everybody for reading it gracias a todos por participar en reading it. como pueden ver en este caso quizás es un área que ya conocen entonces solo utilizan preposiciones como among, in front, near, past, ¿ok? So, <coughs> can you mention some things that you have in front of your house? Bueno, le voy a ir, le, le voy a ir preguntando, ¿ok? A algunos de ustedes. Por ejemplo, mi sosa. Uh, what okay. is located in front of your house? Well, near your house. Vamos, espérate. What is located? No. Ajá. Uh -huh. Where is located? My house. Your house, sí. Your house. No the okay. work. Your house. Dime un punto de referencia. ¿vale? Así sí es esto. Es para dar un punto de referencia. So, iris lo que. Así se contesta. Iris lo quiero O Puedes decir cualquiera de las dos. My house is located or it is located. Okay. My house is located. O. Or... Eh, mariona street ok mariona street perfect miss ahí está miren ella utilizó on para de, eh, describir y utilizar una preposición perfect miss thank you let's go with another one vamos con uno mister william where is located your where is located metro centro eh. Okay. The metro center is okay. from Hotel Internacional. Okay. ¿Cuál es el Inter otro nombre? Intercontinental. Uh -huh. Ah, sorry. Y yo sabía que <laughs> International. Uh, uh, ¿Y ¿Cuál es ese? Uh, uh, yo dije ¿qué? Es nuevo. Uh -huh. <laughs> ok, <laughs> uh <-huh>. entendí. <laughs> no sé. ¿Cuál es ese quizás es nuevo? Dije yo ¿What? <laughs> me presento, es located, ajá in front of eh, okay este in front of eh, hotel intercontinental Ok The intercontinental thank you Mister okay let's go with another one Janira where is located mm, la Gran Vía Locales que yo conozco le puedo decir para quejar o no la Gran Vía. Uh, Ajá. Uh -huh. En español, ¿qué dice ahí? Es que Do me salió. Un... Oh, un... no problemis. ¿Dónde está localizado eh, la Gran Vía? No está localizado la Ya. Yeah. Uh -huh. Escalón. Ok, en la Colonia Escalón. Ajá. Uh -huh. Okay, no. so, ¿no? no. I don't know, I don't know the names. Yo, por ejemplo, podría decir, si a mí me preguntaran, está cerca de la embajada, diría yo. No. No, yes, it's a little bit. La Gran Vía, Next to, de uh, Multiplaza. Ah, pues. It's next to La Matías no, Delgado no. University. Ajá, yes, 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 yes. Is located, ajá, Miss. Entonces, ¿cuál de todas vamos a utilizar, Miss Janira? Ya, la matilda está más acertada. Okay, exacto. Near the university, eh, Matías verdad Ajá, near the university. ¿Puede decir que está la parte de, de galerías Mo? No, ¿cómo se llama ese? No hay galerías, es otro... Multiplaza. Ah, Multiplaza, Mo. Está a la par del centro comercial Con carretera panamericana. Ah, también, bien. Sí, mister. ¿Alguien dijo? Creo que ahí está el hotel Powlar, donde fuimos. ¿Cómo? Ah, ya, ya. verdad, partner. Ok. ¿Cómo se llama? Cold hotel Yard. Yard I don't know what is, <laughs> pero qué, no 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 o sé, sea, I don't know, okay, so el, Miss, no, el hotel está dentro del centro, como así? Really, ¿de cuál? De la la... Really, <laughs> ahí la vamos a llevar. What, ese no lo había escuchado, miren what, estoy impresionada porque no no sabía que existía ese ese, ese hotel, yes, soy Anira, ajá. Uh -huh. La gran pía es lo que es que creo que es Hotel Mario. Ay, no escuché. Teacher, creo que es Hotel Mario Cold. Ah, ahí yeah, sí. Yeah. Ah, pues sí, ya sé cuál es. Ok. <laughs> Porque se fue Coldier que están diciendo. I don't know marriott it William Mario Coldier, yes. Janina, entonces, ¿cuál de todas vas a utilizar? ¿A ¿La par, en la calle, eh, enfrente de, de la Pizza Hut? Yo me acuerdo que ahí cerca hay una Pizza Hut. Ajá, mi. Ese, ese. Ajá, mi Janina. front. Ok. Pizza, la ¿Es uh, located? Sí. In front of. Uh, in, front, in front of. Ajá. Pizza Hut. Yes, very good, miss. Thank you. Tantas cosas que podríamos decir. Bien, very good, miss. Tantas opciones. Alta gracia. Where is located? Vamos a ver. Where is located? Que me olvido yo, yo le voy a decir lo que no es a esa estatua. Rodan. No. El salvador del mundo. Ok, el salvador del mundo, miss. Salvador del mundo. Mm. Okay, where is located? Ah, oh, Mike. En <laughs> Brasil, en <in> Brasil. No. Ajá. <laughs> uh -huh. eh, la eh, de plaza Salvador del Mundo uh -huh. is located in uh -huh. on on uh -huh. ¿Cómo se llama esta calle? Roosevelt. Roosevelt. Ah, Roosevelt Street. Excellent. Thank you, Miss Roosevelt Street. That was perfect. Bien. No problem. Christian, where is located? Ay, que no, sé. Me, eh, no way. Galerias. Galerias Mall. <laughs> um, mm -hmm. Galerias Mall. Mm -hmm. Okay. Yeah. Uh -huh. Yes. The is more educated. Mm. In from. Uh huh. Ah, can say. The In front of the cebu nie. Cebollines. Oh, okay. Thank you, Mister. si mi, mi sí para decir entre entre la primera calle y el paseo, ¿cómo sería? Between. Between, entre first street en uh, paseo. Ajá. Uh -huh. uh, the first street. Uy, street and paseo general, escalón. Uh -huh. Así sería, between. Excelente, thank you. That's another one. Vamos a ver. Jacqueline Malene. Where is located? Is <coughs> es que necesito? Ah, par... eh, bicentenario Park. <coughs> Bicen? Yes, mi está fácil. Ajá. ¿Usted conoce más que nosotros, mi <laughs> Really? ¿De verdad? No creo. <laughs> what? Oh, Bicentenario... Ese boulevard? ¿Ese boulevard? Oh. Eh, Bicentenario. Park uh -huh. is near uh -huh. of the La Via. Exactly. Very good. Excellent. Or you can say that is uh, near La Brigada. Of the army. Militar, I don't know. Militar, militar. Ahí está yeah. una gran base militar antes de llegar al Bicentenario Park. Teacher, ¿y usted vive militar. cerca del espíritu de la montaña? No, mister. No, no, no. no mister. I live like one hour from the espíritu de la montaña. Aunque Cuco si me queda cerquita ¿eh? porque es como a 30 minutos, así llego. Pero espíritu de la montaña no, me queda super lejos, como en una hora quizá, una hora. Quizás? Sí, quizás sí. Sí, sí, porque hasta subirlo, sí, vea. Pero llegar al lugar cerca, it's one. Near, it's one hour. ajá. Uh -huh. So it's far, mister. Pero la Miss vive en San Miguel y el espíritu de la montaña es en la Unión. Exactly, oh, exactly. Okay. Ajá. It's a sorry, me, sorry, miss. No problem, mister. No problem llévenos mis, llévenos a conocer. Let's go, a... let's, let's go. Let's go the Beach Mahawal. <laughs> What? ¿Mahawal? ¿Qué es eso? Here. Y no, dice Teacher. Playa? Teacher. No? En serio. Es la playa más pública de la Libertad. ¿La libertad? Sí. <laughs> no. Yo no conozco. I, 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 Ni yo solo le escucho. Ahí no moles. Ahí. No, yo solo escucha... Me escuchar al Sonte, vamos. Al Sonte. Ah, ahí sí, ahí sí, ahí. Ya fui a. Let's go, let's go. Al Tunco. Um, is es other otro? El Sonte, tú. I went to San Diego, tú. And I went to. what else? El Malecón, obviously. ¿Qué más he ido? I don't know. Solo <coughs> eso. Yeah, dos. Pero ese majahual, no, never. No, no, había escuchado. Está cerca pero del Tunco tú, teacher. Pero está antes, like, like, antes. Sí, es que casi la, la misma. Pero yo he ido cabal ahí donde se miran después los piedras. Ajá. Ahí está el Tunco. Después Ajá, del de, malecón. Está el Tunco, ¿verdad? ¿eh? No, el, el majawal, y después vas a estar el Tunco. Ah, pero no, o sea, yo he ido al al, al malecón y después de un solo nos trasladamos a una sección donde se mire bien ahí vea el truco, pero nunca he ido así como a una playa donde pueda así que no se puede bañar ahí de, I don't like that, no me gusta eso porque hay que no, babe, sé. no son como las playas de la Unión, no never, no no son como las de acá de ahora, no, sí eso no me gusta porque solo es como que ir a ver y ahí está y here aquí es como que es like muy yeah, super chido yeah, yes it's true sí so es it's diferente es it's diferente eso no sé pero ahí hay... o sea what is en Mahawal? qué es lo que hay like parts es oh. playa nada más con es, mucho es rayo. famosa porque es muy popular como que es muy popular la verdad ahí Creo ¿Qué? que no, no fue ahí, Park Walk. el Tunco. el Tunco, no? no, creo. Ajá. Sí, yes, yes, sorry. Ajá. No, pero, yes, Majagüela, no. Pero Ahora... podemos ir a surfear. a enterrar, enterrar <laughs> <laughs> enterra la cara. En la... <laughs> sí, mister no, en las piedras, porque puro rocks o No, el Majagüela, eh, no tiene muchas piedras. Ah, bueno. pues no, no sé, ahí sí, no, porque yo, todas las áreas que yo he ido de ahí, de la libertad, solo pura pura piedra nunca he visto así como que likea uh... yo solo he ido a una playa ahí donde sí se puede bañar que es el el cdi I don't know what is that no aquí en la, en... en la libertad ah, ah la libertad. ajá es que yo a todos los lugares yo veo que no se puede like no en yo... el másagual no hay piedras teacher Pero ah, que... de verdad what? sí no hay. I... Yes, yes, vamos a buscar en no. Hawaii, ya vamos a ver qué es lo que tiene porque no hay. Sí, can... y vámonos, teacher. Bye, a celebrar ese on. ese ese diploma. Vaya, está bien. we are going to go. Ahí vamos a ir. So, yes. Thank you for sharing. I didn't know about that place. No sabía de ese de ese lugar, sí, la verdad que tal tal vez he pasado, pero I never seen it. No lo he visto. Hasta ni se tomó le hice publicidad, teacher. No, ¿Qué? Canción, no, I haven't heard it. no, no, no. No, no, no. O sea, a... que no es salvadoreña, teacher. <laughs> sí, soy salvadoreña. I am, I am. <laughs> Carla René, ¿where is located? Vamos a continuar, we are going to finish, porque miren que se nos va a pasar el tiempo y no vamos a practicar. Carla René, ¿where is located? Ay, oh my goodness, quiero ver. Plaza Mundo. Where is the place, Plaza Mundo? Tal vez you know this place. ¿Cuál Plaza Mundo, teacher? Hay varios. ¿El de Soya yeah. o el de Apova? El de Soya, no sé cuál de los dos conoce usted. Yo conozco el de más Soya. El de Soya, más. Ajá, yo también. Ajá, ok, so. Soya Pango. Okay. Plaza Mundo, Soya Pango is located. Uh -huh. in front of mm -hmm. uh, Walmart. Uh -huh. uh, okay, Walmart. yes, exactly. And I think there is a, something like the or something like that. There's a lot of places near, right? Hay un montón de lugares cerca, obviously. Thank you, very good. <laughs> okay, now we are going to continue. Vamos a continuar, okay? And now, Here we have again the maps. Aquí tenemos una vez más, miren, el mapa. What are we going to do? <laughs> ¿Qué vamos a hacer. Vamos a ver el mapa here. And we are going to complete the sentences. Vamos a complementar estas oraciones utilizando las palabras que tenemos acá. Les van a sobrar. Pero para esto le voy a dar un tiempecito para que las puedan contestar. I'm to give you four minutes. Okay, le voy a dar cuatro minutitos para que complementemos estas four sentences viendo este mapa, ¿ok? So let's do it, hagámoslo y después lo vamos a contestar acá en la presentación todos juntos, ¿ok? So let's do it, three minutes, you have three minutes to do it. En el cuaderno, Miss. No. If you don't have the manual, si no tienen el manual, pueden hacerlo en el cuaderno, ¿ok? Yo les recomiendo que para los próximos módulos tratemos, porque siempre les van a dar a manual, ¿ok? Tratemos de imprimirlo. ¿Por qué? Porque este, les va a funcionar para ir practicando en la clase, por si no quieren comprar cuaderno, ahí pueden ir anotando, porque igual al final creo que tienen como unas páginas de, de escritura para tomar notas, ¿ok? Entonces siempre es importante, miren, con cualquier cosa que vayamos a aprender. Y más en los idiomas. Para mí siento que es importante escribir. ¿Por qué es importante escribir? Porque así también van desarrollando cómo escriben eh, el writing y cómo escribir las palabras. Porque fíjense que eso es esencial porque si escribes mal una palabra, vea, con alguna carta o algún mensaje que mandes, vea, entonces eso va a ser... Muy importante, practicar la escritura. Así que yo les recomiendo que para la próxima, el próximo módulo, toditos lo tengan el manual para los próximos módulos, ¿ok? Porque siempre les van a enviar, siempre hay, tenemos siempre el manual para cada uno de los módulos, ¿ok? So, try to do it, intenten hacerlo, ¿ok? So, print it out, es, eh, lo vamos a, a imprimir. Miss, eh, eso punteadito significa que es una calle. Yes, it's a street. Okay, let's see. What do you have in number one, everybody? Oh, Let's see. Can you help me to read, um, Lisa Tamilet? Can you help me to read number one, please? The Sport Palace is in front of the bank. Oh, I have here. Uh -huh, <laughs> next to the bank. But I don't know. Porque para mí también sería in front of. Or across from. Hmm, I don't know. It's weird, but okay. These respuestas, again. These are in a manual that nos us. I'm sorry because they have these ones. Okay, sorry. Let's go with Kenya number two. Can you help me, please? Uh, the city hall is between the church and Book World. Yes, very good, Miss. Thank you. Jacqueline Sanchez, number three, please. <coughs> Jacqueline Sanchez, are you there? Or Mr. Johnny, can you help me with number three, please? Yes, teacher. Thank you. The restaurant rest is. Mm -hmm. A restaurant. Um, along. Yeah, along, okay. ¿Por qué sería along? I'm sorry? ¿Qué significa along? Along es, es sobre. Sobre. uh -huh. Along First Avenue. Exacto. Podría ser también on, ¿verdad? On. Y también podría ser on. Eso oh, le va a decir, mis... Sí, eso mm. le va a decir, Miss. Eso iba. On First Avenue, porque está sobre la calle, la primera avenida. Y también este, otra pues, es along, que es alrededor o. Eh, ya, yeah, alrededor, like. Ok. ¿Alrededor no okay. o alrededor. Ya te voy a decir, wait a second. Es que Alon es para mí alrededor. Vamos a ver cómo lo toman acá, wait, Un segundo. A lo largo de... Ok. A lo largo de... En la primera avenida. Porque para mí, si fuera a lo largo de, tendrían que estar así como el molde. Que en toda la calle. ¿verdad? Y miren, el restaurante está así en esquinita. So for me it's on. Oh. Mm -hmm. For me, right for me, it would be on. Then we have number four. Can you help me to read number four, please? Miss Soraya. Yes. Thank you. The, the church and the city hall they are in front of. Okay. Yes. Mm -hmm. In front of the park. Perfect. Very good. Please copy the answers or check them out. Tenían distintas, o así tenían las respuestas, you guys. Así las tenía, or no? Eh, no, teacher. ¿Cuáles tenía diferente, Mister? Tell me. Eh, la number number three. Ajá. Ah, uh -huh. oh, tenías no. on. Eh, tenía en front de our own company en la number three porque en front restaurante pero, de pues el si, restaurante pero como que tenías eh, lo sorry. otro yes, ajá. Sí, ahí ajá so, la tuya estaba bien in front of the Arbor's company pero si la tuvieras hubieras tenido que crear ¿vea? pero en este caso como ella estaba previamente hecha pues no vea solo vamos a agregar una preposición ok Uh, okay, right teacher. Mm -hmm. Right now, we are going to do attendance section, okay, before we go to the other section. Antes de ir a la siguiente sección, vamos a hacer sección de asistencia. So please activate your cameras, so por favor, activen sus cámaras. And we are going to do the attendance section, okay? Um, okay. Let's go with Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Room. Thank you, Miss Anthony bryan Marquez Marquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Cristian Chris, uh, Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Eduard Eliseo Ruano Salas. Herman, thank you, mister. Herman Gustavo Ramirez Vega. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillen Vasquez. <coughs> thank you, Miss Jacqueline Marlene. Oh no, 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 no. Wait. Gloria Nicole Espinosa. Espinal. Espinal Guzmán. Thank you, Miss Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Mr. Present. Johnny. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Mr. Jorge, también se le fue el internet, oh my goodness. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Miss <coughs> Kenia. ¿Qué le pasó a Miss Kenia? También se me salió. Bueno. Lisette Amilet García Ramos present. Thank you Lady Suleima Quintanilla. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you, Mr. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you, William Alexander Galdamez Ríos. Present. Thank you, Janira Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Very good. Okay. Thank you for doing that. Okay. Now, uh, as I told you before, como les decía, uh, el, pues en las clases anteriores, el día de ahora vamos a finalizar la plataforma. Así es que vamos a ir ahorita, okay, a la plataforma básicamente, porque sí quiero que este finalicemos esa parte. Este, así que todos, por favor, ingresen. Nos faltaría las dos secciones, me parece que nos faltaban. Entonces las vamos a realizar ahorita, porque espero que el día de ahora ya todos. Thank you, Miss eh, Kenya. Sí, la llamé. Me parece que se salió, ¿verdad? Se le fue el internet, creo. Recuerden que para el día de ahora era el último día que teníamos todos para poder realizar la plataforma completa. Ya les había mandado que les faltaba a cada uno. Okay, así que espero que ya para después de clases que yo cheque, ya hayan todos ya estén este solo puro hundred, solo puro 100, ¿verdad? <laughs> ok, Bye. Ahorita vamos, si no han hecho esta parte, ¿verdad? pues la van a ir haciendo ahorita. Okay, so homework 19, vamos con la homework 19 y esto creo que fue que mi Sandra me comentaba. Les voy a hacer una pequeña explicación de estas dos últimas tareas, ¿ok? Que son adjetivos. Los adjetivos mañana los vamos a hacer un poco más a fondo porque son varios, no son solo estos que les voy a mostrar. Ahorita solo les voy a ir diciendo qué significan y ustedes me van a ir diciendo si es positivo, si es positivo, negativo o neutral. Para, primero, huge. Huge es enorme, algo grandísimo, ¿ok? So, para ustedes, ¿eso es positive, negative o neutral? neutral? Neutral. Neutral. Ok. What about illuminated, que es iluminado, un lugar iluminado? ¿Es positive, negative o neutral? Positive. Ok. Positive. And what about smelly? ¿Es positive, negative o neutral? Smelly es, puede ser negative. apestoso, pero mm, aquí tenemos un como contra. Negative. Ok, negativo. Ok, ya lo hicieron. Yes. Oh, vaya. Aquí smelly puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque smelly puede, puede haber un aroma rico, ¿ver? pero también puede ser un, algo apestoso. Entonces, a lo que pero sea... Es que, mire, ¿Aroma o apestoso? Lo, es que smelly means puede ser para, para un aroma Ler. bueno y puede ser Oler. también para ajá, algo que... Stinky, uh -oh. que no sería apestoso si no estoy mal verdad también Miss, también stinky es apestoso. Smelly sí, eh, sería más cuidado ser positivo es smelly pero fíjese bueno ya vamos a ver porque ellos dicen que es smelly es, es negative pero sí. es que sería neutral si es positive es positive entonces no. es neutral porque si sí puedo leer. Muy bonito. Vaya, vale, es que smelly lo pueden utilizar para cosas positivas, como les digo, pero también para cosas negativas. Porque pueden decir smelly food, la, comi la comida eh, está como huele rico, ok. Pero también pueden decir smelly feet, pueden decir es pestosa, vea. Entonces, este ahí va a depender con qué contexto lo utilicen para decir smelly, pero también está esta otra palabra que Miss Carla nos acaba de dar, miren, stinky. Sí. Stinky sí es negativo, que, porque es apestoso, ¿Ok? Bien. Teacher, vamos... Solo que yo recuerdo que smelly es negativo, me tiro la uh -huh. plataforma. Okay, vamos a vamos a hacer next... Okay. Next one, comfortable, co cómodo o agradable, o sea, algo cómodo Positive. sería pues, pues, y disgusting es, es desagradable no, Gary. No, Gary. Very, ok vamos a ver very good Yay. excellent you guys la primera palabra que era dijo era huge enorme, enorme. <laughs> mañana le voy a dar un poquito más de estos adjetivos ok para describir lugares estas palabras que vamos a a estudiar mañana. Ok, también, vamos a hacer eso ahí un poquito de la clase. Uh -huh. Ok, teacher, good night. No, voy a ir a seco porque nos falta uno. Este, ya los hicieron, espero que los que no habían hecho esta parte me estaban esperando, pueden ahí contestarla, please, please. Ok. Va, voy con la siguiente. Aquí está la 3 y la 4. La five, okay. Va. Vamos con la no, the last one, la tarea 20 La tarea 20 es igual de, de unos adjetivos, ok. Pero it says, I love my office. My office is big and Limp, limpia, limpia, ajá. De ahí tenemos este igual mañana, pero ahí está nueve. Many people in the hospital, podemos decir. There is, there are, or lots. There, there are there. are many people, ajá. Y después tenemos. ¿Y los ¿Qué significa? Lots es muchos, muchos. muchos. Pero diría ah, muchos, muchos. Repetitivo. repetitivo. Es repetitivo, ajá. Vamos, repetitivo. ustedes me van a, a leer la cara. Number three, help me to read this. Eh, Sandra, number three. Don't, we don't like to have parties at, at his apartment. It is in uh -huh. mm, narrow, narrow, narrow. ¿Qué es, ¿qué es eso? Narrow es angosto, o, angosto. Ajá, un lugar angosto. Okay. Y ahí dice que no le gusta tener fiestas en el apartamento. Porque ajá, por, ajá, porque es angostito, chiquito. Ajá. Oh, okay. next one. Can you help me, please? Altagracia, With number four. Okay, this is new. I need. Oh, pardon, pardon, pardon. I, 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 can see. Are you there? I need. Uh -huh. uh, I need bananas and oh. some orange. Uh-huh. So. Some. I yeah. need some bananas and. Some oranges. bananas. and some orange. yes. very good. Uh, give me one second, miss janira. Ya okay. number five. can you help me with number five, please, mr. christian? the new bulging is so bright. is illuminated. Ah? Illuminated. Dark or cold? Okay, illuminated. Okay. Very good. And let's click and bear para a ver. Yay, very good. We have it's yes, excellent. Ahora tenemos 100 and everything. Tenemos 100 and all. That's good. <laughs> Okay, so there we have all the sections. Okay, ahora sí, ustedes tienen que haber finalizado el final exam. Ok, si no lo han hecho ahorita, ok, ahorita termínalo. Este, voy a tratar de mañana por la mañana ya finalizar porque, este, pues las mises igual, no creo que, no sé, bueno, vamos a intentar ver. No, mejor solo ahora, ahorita le voy a dar porque ya así mañana ya tienen sus notas, ya tienen hasta con los minutos, vea. Entonces, sí, ok, so there we have it. La otra sección, recuerden que estaba abajo de la sección 4, estaba por acá, que decía eh, final exam, vea, F um, unit 4, addresses and places, y decía final exam, la otra sección que debían realizar espero ustedes lo hayan hecho. Ah, miren, algo que les quería comentar que a mí se me había olvidado completamente lo del manual. Siempre en su página de la plataforma aquí dice siempre, miren, students manual. Entonces, ya por ejemplo, para cuando vayan a iniciar el módulo 2, acá les va a aparecer porque les van a agregar a otro curso, ahí van a ver, o sea, todos los cursos les van a ir archivados ahí en su paginita. Entonces, y aquí le va a aparecer el manual para cada módulo. Y ustedes le pueden dar descargar. Ok. A mí se me había olvidado esta sección, la verdad. Hasta, hasta ahorita que la acabo de ver. Y aquí le dan descargar y ya lo descargan y van a tener sus, sus manuales, ¿ok? Virtuales también. Aquí no me descarga. Yo Ah, nice. Sí, sí, porque aquí está. Sí, deberían de, de, de chequear ahí porque pues ahí van a tener. A ustedes les van a. Después de que ya les pongan el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? módulo, les va a aparecer otra cajita. No va a ser esta misma, va a ser otra parte. Ok. Entonces, le cuentan como puntos de la plataforma. Eh, sí, mis. De hecho, si no alcanzabas el puntaje en los minutos, yo les había dicho a quienes les hacían falta minutos, este, eran importantes, porque puede haber terminado toda la plataforma, pero también los minutos son muy importantes. Entonces, por eso siempre se les dije, este, que siempre se les dice que tienen que estar 120 minutos y aparte que aunque no estén ahí, que estén como oyentes. Y que empiecen desde las 8 en punto, vean, no hasta después. Eso es importante, chicos. Ok. Este, so I don't know if you have questions. No sé si tienen alguna duda pregunta. Si no han finalizado, por favor háganlo ahorita. Right now. Ok. Miss Altagracia iba a decir algo o no? Ok. Uh -huh. mm. No. Yo soy, estoy viendo mi plataforma y tengo en una tengo 80-100. No ¿Qué? sé, ahorita estoy revisando cuál es la que me falta y no me falta ninguna. Give me, me, give me a second. Dame un segundo, te voy a decir qué es lo que te falta. Yes. ¿Qué puedo ver aquí. Vale, te falta en la unidad cuatro meses. Vete al ejercicio número 1, 2, 3, 4. En el ejercicio 4. te faltan todos los ejercicios ahí, todas las preguntas. ¡Ah! ¿Qué? Sí, vaya, quizás no le dio enviar mis. Pero con no. eso ya queda bien. Ah, entonces sí tengo que hacerlos todos otra vez. No, no, yo no. No, acuerdo no. Que lo hice. no, vaya mis. Te vas a ir a cámara. Te voy a decir dónde. ¿Cuál ejercicio exactamente te vas a ir? No es todo te falta, sino que solo. El ejercicio con el cual empecé yo, ese te falta. Yo te voy a mostrar cuál es. Este ejercicio te falta, mira. El, el 19. Todo eso te falta. Ah, el 19. Ajá. Ahí ah, exa Ahí exactamente. Es, es una videoconferencia. No, después de la videoconferencia está Miss. Ah, el 19. Oh sí. yo recuerdo que lo hice. Es que sí, a veces cuando lo hacemos y no le damos enviar mis, tal vez puede haber sido eso. Oh, puede haber Arif sido Arif eso. Ajá, hágalo. Bueno, eh, creo que... Uh... Sí, todos los, miren, todos los videos que subimos en, subimos en YouTube de parte de Inglés Corporativo está todo lo que estamos haciendo aquí en la clase. No se corta nada. Yo no corto nada. Este, si lo quieren visualizar una vez más, el link está en la descripción de WhatsApp. Ok. Y también, yo recuerdo que hace un tiempo también les mandé el link. ¿Cuál contraseña, Germa? La contraseña siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el correo que enviaste a, a cómo se llama a inglés corporativo si no sabes cuál es el, el correo ya te lo voy a dar alguna otra duda o pregunta eh, teacher eh, este es smell smelly es, es neutral ah, ah, no ¿Qué dijimos Neg que era negativo negative. Negative. Negative, sí. ah, okay. Teacher y eh, a mí me falta podría no, confirmarme mister, No, mister, yo creo que usted ya me tiene, ya me, ya me parece todo, déjeme un segundo. Eh, ok, sí, no, good night. Mmm, wait a second, oh my goodness. <risa> <risa> y yo, mister. espera esperen, esperen. Espere. <laughs> wait a second, wait a second. William, no, mister, William, usted ya está. Vario, uy, uh, ya okay. vi que varios está terminando. Bye, mis... bye, tí tí no. good night. Bye, good night, mister. Este, mi Sandra, sí le faltan algunos, ya le voy a decir cuáles. ¿Quién sí, más quiere ya, ya, ya tengo todo, ya tengo 100, 100, 100, 100. Miss, good night. Good night. Sí, a los que algunos pueden ver ahí. ¿Y este, por qué me dice que he pasado un 80%? ¿Por qué he entrado tarde? No, Miss, eso solo es de los ejercicios, pero ahorita que ya lo hizo, a mí ya me va a aparecer 100, 100. Ah, ok. ¿A dónde puede ver esa nota, ahí? ¿Cuál nota, Miss? Esa nota que dice Loli que tiene chato así. Porque yo le acabo de decir. Uh, Miss y yo, mis... Miss. Sandra, Miss Sandra le, le muestro lo suyo para que vea qué es lo que le falta. Good night, teacher. Thank Good you. So no much. problem. No problem, bye. Bye Miss, Miss Sandra, usted me le falta este ejercicio, mire, el del midterm, de la sección 2, acá, mire. Ya vio. Que tiene cero. Es porque no lo ha hecho. De la okay. sección Ajá, de la sección 2, el midterm, el último ejercicio. Y también me le hace falta el último de, eh, del que hicimos ahorita y también los dos últimos del examen final. Háganlos mis ahorita para que tenga su 100, 100, 100. Mío. Y el mío. Ejercicio? Ya le digo. Good night, teacher. Good night, Paola. Eh, good night, teacher. Good night, ja Jacqueline, sorry. ¿Quién me dijo? Ah, Soraya. Mi Soraya, no, mi Soraya, usted ya está very good, Miss. Thank you. Okay, Miss, thank you. No, you, you Esmeralda, ya te digo, Esmeralda. Yes. Dame un segundo. Esmeralda, Rosa Esmeralda. Y Yo no lo puedo ver, Miss. ¿Cómo, Miss? Sí, Miss, no. puede ver. O sea, lo que le acabo de mostrar, no, Miss. Eso solo yo lo veo. Este, Rosa Esmeralda, tú ya terminaste también. Very good, Miss. Sandra, okay. solo te vas a ir al ejercicio que te acabo de decir que fuera. Bye, Miss Esmeralda. Y Nicole, ya te digo, Nicole. Ya pudiste ver, Sandra Sosa. No. Ya te digo, permíteme. Yo voy que cómo vas a hacer para irte a ver. Nicole. Eh, te falta no creo que ya los hiciste entonces nicole solo te salieron malos será permíteme nicole ah pues no nicole tú sí ya estás lo que sucedió es que te salieron te salieron unos malos verdad pero de ahí estás done, ya estás ready váyame te vas a ir ya te voy a decir sandra sosa te vas a ir acá <laughs> Ya te voy a decir eh, Gisela. Solo dame un segundito. Miss Sandra, usted se me va a ir acá en la sección 4 y te vas a ir al que estábamos haciendo ahora, el 19, Miss Sandra Sosa. ¿Ok? Acá al 19. Ajá. Y también a los dos últimos del final exam. Te voy a mandar una. Bien. No, no, a mí me parece que no, Miss. Quizás no le diste clic en enviar. Te voy a mandar una foto de lo que te hace falta en WhatsApp, ¿ok? Sí, please. Gracias. Sure, no problem. tengo que terminarlo hoy. Sí, eh, sí Miss. Es que quiero subir eh, Quiero subir notas ahorita. Entonces. Pero son, tan fáciles, Miss. You can do it. Ah, Oh, yeah. Es tan fácil. Y algunos recuerda que los acabamos de hacer. Solo sé que lo vuelvas como a, re, a recopiar. Dame un segundo. Sandra Sosa. Ok. Mírate. Uy. De la sección 2. Te hace falta este. También te falta uno de la sección dos, Miss. ¿Y qué número de tarea es? Ahí, ahí te las mando para que veas también el número de tarea, para que te sea más fácil para ti. La sección y, y la sección y todo. La sección y ahí en el depende acá, si te faltan varios, mira. Te falta este, te falta este, te falta este. Uy, cuántos me hacen falta. <laughs> te faltan cuatro. Pero, Miss, algunos ya los acabamos de hacer. Entonces, por eso te digo, ya lo habíamos hecho anteriormente. Intenta y si no, me, me avisas. De la unidad 2, me hacen falta cuál? El último del midterm. ¿Y cuál es el midterm? Se baja a la sección 2 y te has fijado que aparece algo abajo. <coughs> de la sección 2. Yo voy a meter, meterme. Y okay. Okay. de la unidad 4, me hacen falta. Tres, tres ejercicios. No, Nicole, ya le dije, Gisela. Vaya, me meto a la sección dos. Dicho. ¿Mm? ¿Mm -hmm? No, 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 no se meta a la sección dos. Ahí donde, ya le voy a explicar. Este, es... eh... Gisela, Gisela, you are fine. Tú estás bien, Gisela, ¿ok? Vale, acá, mis. ¿Está viendo la pantalla, la mía? No, 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 no. Voy a ver la suya. Voy a ver. Ajá, véala, porfa. Me meto ahí donde dice sección 2. Sí. Acá, mira si te fijas abajo. Uy, permíteme que se me mueva esto. Aquí te fijas que está la unidad 2 y que dice MITR. Uh -huh. Entonces ahí le vas a dar clic y a ti te faltan, eh, y te falta el último de estos. Aquí este te falta la parte 4. Esto. Todo eso hace falta contestarlo, ¿ok? Uh -huh. No problema, Gisela. Uh -huh. ¿Ok? Igual para la otra parte, mira la sección 4. Te vas a ir aquí en la unidad 4 y el ejercicio, el último ejercicio que acabamos de hacer. Y después te vas a ir al final exam y te faltan los últimos dos ejercicios. Te falta el, la parte 3 y la parte 4 del final. ¿Ok? Ok. Vale. Realiza los mismos, ¿Ok? De ahí, ¿qué me falta? Este. Ah, uh, Janira, Janira, tell me. ¿Pudiste pasar al siguiente ejercicio, Miss? ¿Pudiste revisar, Miss Janira? Hola. Ajá. ¿Pudiste este... se... Ajá. Yo, yo quería que me revisara, pero es que no sé. Yo creo que parece que sí, ya terminé, pero a ver. Ah, sí, mis. Para, y me parece que sí, usted sí, ya me parece que ha terminado todo. Ya te digo. <laughs> Un segundo, mis. Uh -huh. Sí, mi. Ah, no, mis. Ya te voy a decir. Te falta. Te voy a decir. Te faltan solo tres ejercicios, te faltan. Te lo voy a mandar. O oh, espérame, no, te faltan dos ejercicios. Estos, mira. Dos ejercicios. Solo dos ejercicios. Ya los hicimos, de hecho, los hicimos aquí en la clase. Permítame. Ahorita se los mando. que es este, mira? El primero de la unidad 2 y el segundo de la unidad 3. Ahí está, tenés cero. Entonces, si tenés cero, siempre que le salga eso, es que no, pues no vea, no lo han hecho. Sección dos. sección tres. Yes. Yo estoy aquí en la parte 4. No, en la parte 4 no, vete a la parte 3. Quiero ver. Uh -huh. A la parte 3. Uh -huh. En la parte tres en la parte tres y lo voy a mostrar, pero va ¿Sí se puede dar vueltas sí se puede ahí está Era acércale que... un poquito más miss please acá no sí. pero ahí estás en el examen miss no es hay... acá entonces en la. curso Ah, uh, pero te voy a mostrar yo ahorita para que veas. Te vas a ir acá, mira. Primero, ajá, te vas a curso. Y aquí te presento todas las secciones, ¿verdad? Entonces, a uh -huh. ti te falta el de la unidad 1. Mira, vete acá donde dice unidad 1. Acá, aquí. Ah, permítame que no miro ahorita. Ajá, ahí, donde dice section 2, en la sección 2. Aquí. Ajá. Y le das clic en el ejercicio, dale clic ahí en la unidad uno, en la unidad 2 quiero decir. Ajá. Y ahí a ti te falta el primerito, ese, no, el primerito, andate, que es la tarea seis. Esto. Ahí dice tarea seis, permítame, no miro. No, el siguiente. El siguiente, mi. Ah, acá. Ajá, esa este. es la tarea seis. Sí. Ok, esa te falta. Miss, que es Messi. Messi es desordenado. Oh. Uh -huh. ¿Sí, miss, ya, ya te, te... no puede ver. Sure. Dígame, Miss uh, Janira. Serían ¿por porque tengo que llenarlo? Sí, debes de llenarlo. Esa Miss, sí. ya la hicimos nosotros. Uy. Ya te lo voy a mostrar porque eso sí ya lo habíamos hecho. Dame un minuto. Ya voy, Miss Sandra. Ya vio que estaba fácil, Miss Sandra. Sí, es que se miran bastantes, pero súper easy. Ya estuvo. Sí, Miss 100, 100, sí, ya todo. Permítame, pero mire, me parece un 95, pero ahora no, Ah, en el final me le hace. Ah, no, no, Miss. Disculpe. Permítame, que me había equivocado de. de, de, de... En el, la sección 2, Miss, le falta esta sección. Permítame, Miss Sandra. Yo ¿La hizo? La ¿Le dio a enviar, Miss? Sí. Permítame, Miss Sandra. Ya le voy a decir cuál es la falta. ¿Esta sección la hizo? No, pero aquí aparece como que no la he hecho. Sí. ¿Cuál, cuál cualquiera. Ah, no, 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 esta es la que me parece que no la he hecho, solo uh -huh. esa. Uh -huh. La uh -huh. tarea 4, el último ejercicio de la tarea cuatro, el que hicimos ahora en lo, clase. Es lo que acabo de hacer, ver esas palabras negativas. ¿Ese Ajá, es? ese, ese exactamente. Es lo acabo de hacer. Permítame, vamos a ver si ya lo cargó. No, no lo carga, fíjense, ya le voy a decir qué es lo que me parece. Es cierto, pero no, pues quizás no se lo ha subido porque fíjese que ah, me le falta el otro ejercicio a mí después de ese. Ya le voy a enseñar, aquí está, mire. Ay, el... Pero yo le doy el siguiente y no me aparece nada. Dele otra vez siguiente después del video, recuerda que aparece algo más. No me aparece nada ya. Qué raro, Miss, porque aquí está, mire que le falta este, mire. Este tiene cero. ¿Ya viste? ¿Ya vio, Miss? Uh -huh. Es que es la sección 4, el último ejercicio. El último ejercicio no es la de las palabras expositivas. No, es el otro. Se lo voy a enseñar. Yo le doy siguiente, no me sale nada. Qué raro, Miss. Mm -hmm. Es la tarea 20, Miss. Se acuerda estas oraciones, mire. Este es el examen. El examen. La tarea que se le falta, Miss. Este. Quiero ver, quiero ver, Voy a poner la 1. Ese. I love my office. My office is big. And... La tarea 20, busque. Porque solo eso le falta ¿Por qué? ¿Por qué? a mí. Mándeme una foto, Miss, yo le voy a ayudar. Mándeme una foto. Que no sé dónde encontrarla, Miss. Pues sí, pero le digo, mándeme una foto para ver cómo, cómo para ver dónde está, porque no, no sé por qué no le aparece. Bien raro. Está súper raro. Pero mándeme una foto, yo le ayudo. Ah, uh, the rest. Okay. So, Janira, Janira, ¿cómo vamos ahí, Miss? Todas oh, me salieron malas. Oh, oh my goodness. Ah, le voy a enseñar, Miss. Aquí lo tenía. Pero aquí lo estoy borrando otra vez porque nada. No, Miss, lo que vas a hacer es que aquí están las respuestas. Esas nos salieron malas la primera vez que las hicimos. Entonces, aquí están las respuestas. Si gustas, tómale una captura porque así me imagino que han hecho los demás. No te preocupes, uh -huh. ok y así la contesta, ¿ok? Miss no no, puede, no puedo no pasar a... la Sí las últimas tienes que utilizar esta miss la que está en azul no sé si puedes ver Ah bye. cualquiera ah, de esas respuestas, ¿ok? Ah ok Porque nosotros uh -huh. les escribimos mal, ajá uh -huh. Sí Miss Sandra le doy enviar y de ahí le doy como para la siguiente, tanto abajo, le voy a mandar una foto, una captura. Por eso le digo, mándeme porque no sé, puede ser algún problema de la plataforma. bye okay girls, thank you for staying. Gracias porque se quedaron el día de hoy. Mañana vamos a continuar porque es already very late. Ya es bien tarde, ok. So we are going to stay here. Nos vamos a quedar acá. Y mi Sandra y Janita, me pueden escribir si tienen alguna duda ahorita. No hay problema, ok, chicas. No <laughs> Ok, thank you. Sí, mi Sandra. No puedo, no puedo encontrar la 20. Mándame una captura, le doy, Miss. Le voy a dar la captura donde yo le doy pasar a la siguiente y no me da ninguna de las opciones. Bien raro, pero por eso, mándame la captura porque que pueda hacer que, que no sé qué problema tengamos yo. con la plataforma. Bye, bye, Janira, bye, Araceli, bye, Lady. Thank you for saying. Mándeme la captura, Miss, para así yo le puedo apoyar y ver qué. ¿Cómo es eso? Porque está bien raro. Ok. Vaya, yo ahí le mandé a su WhatsApp a donde yo le doy cualquiera de las dos opciones, ya sea al finalizar. Uh -huh. Abajo. No, mi que usted está. Vaya, ahí el problema es que estamos en el final exam. Se va a ir a donde dice curso una vez más. Por eso es que no aparece más nada. Curso. Y te vas a ir donde dice Section Se 4. Ajá, ahí estoy ahorita. Dale, dio clic en Section 4. Vaya a unidad 4, no a la final exam. Unidad 4. Unidad 4. Vaya ahorita. Vaya. 16, tarea 17, uh -huh. 18, 19. Oh, 20, veinte oh, Ay sí pero está fácil está fácil mir sí, yo que tuve ya puede hacerlo solo solo son cinco preguntitas de Snotty ah, Okay, sí, sí, ok sí. ok I will see you tomorrow si tiene cualquier duda mí me escribe en WhatsApp y ahí le apoyo ok sí gracias mi so, Good night everybody bye take care